Hola, mis amigos de YouTube, la Dani Pereira, con un video para mostrarte cómo estuvimos trabajando con los chicos de cuarto grado de educación primaria, un poco hablando sobre el tema de rectas, las paralelas, las perpendiculares, secantes, los tipos de ángulos agudos, obtusos, rectos, llanos, y todo eso que la geometría nos quiere aplicar y enseñar para que podamos aprender. Pero bueno, buscamos una forma diferente, una forma más dinámica a través del cuerpo y el movimiento. Ya que estamos viendo las articulaciones, en ciencias naturales empezamos a poner el cuerpo en acción y ahí pudimos aplicar esto que estamos viendo en matemáticas. Los dejo con este videito y espero que les sirva para aprender un poquitito más y divertirte. Un beso a todos, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Vamos a ver, ¿qué habíamos dicho? Dos rectas que nunca se chocan. ¿Cómo se llaman? ¡Paralelas! ¡Paralelas! Cuando se cortan y forman ángulos de 90 grados. Perpendicular. Perpendicular. ¿Y cuando son? ¡Secantes! ¡Secantes! ¿Y los ángulos pueden ser? ¡Rectos! Menores de 90 grados. ¡Agudo! ¡Obtuso! ¡Llano! Muy bien, ahora hacemos la competencia. ¡Secante! ¡Secante! ¡Perpendicular! ¡Perpendicular! ¡Agudo! ¡Dos! ¡Yo lo hice bien! ¡Recto! ¡Recto! ¡Ángulo llano! ¡Ángulo obtuso! ¡Ángulo agudo! ¡Paralela! ¡Perpendicular! ¡Secante! ¡Recto! Agudo, obtuso, llano, paralelo, secante, perpendicular, paralelo, secante, secante, perpendicular, secante, recto, agudo, obtuso, llano. Muy bien.